Bueno, Martín, muy, muy buena, muchas gracias por estar aquí conmigo. Me gustaría un poco que empezáramos contándome un poco tu situación antes de entrar en la academia, cómo partías tú con la diabetes, cuáles eran tus conocimientos, qué problemas tenías, cuéntanos un poquito. Bueno, mis conocimientos eran mínimos porque eran los que adquirí un poco en el hospital cuando entré con el azúcar a 400. Y eran mínimos porque las dietas que me dieron allí son imposibles de cumplir. Luego me pautaron mucha insulina, tenía hipoglucemias cada 2 por 3, tenía que ponerme a comer dulce. O sea, era un descontrol realmente. ¿Por qué crees que esas dietas eran imposibles de seguir, las que suelen poner en el hospital o en educación diabetológica en general? Está casi todo prohibido al comer, entonces es imposible mantener el tiempo y sobre todo si llevas una vida activa y... A ver, no me he explicado bien, o sea, si quieres hacerlo bien, hay muy pocas cosas que puedas comer y si quieres hacerlo entre comillas mal, necesitas mucha insulina y mucho control de esa insulina, porque si, por ejemplo, no comes exactamente para lo que te has pinchado, pues hipoglucemia. Te enseñan casi más a corregir las hipoglucemias que a comer bien. Y eso que Porque entran preguntas. en no sé cuántos minutos de hora, no sé cuántos gramos de azúcar para subir, bajar, y estás como todo el rato subiendo y bajando y no. ¿Y En qué cambio, ahora problemas te daba estar todo el día subiendo y bajando? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo era? ¿Cómo podía ser un día a día tuyo o así? me sentía muy inseguro. Yo llegaba a estar empujando el carrito con mis hijos y de repente no poder ni caminar rápido a buscar algo de azúcar o una Coca-Cola cuando no había bebido Coca-Cola en mi vida. Entonces, claro, te daba una inseguridad de no sé si puedo ir aquí, no sé si puedo ir allá. Estaba inseguro. Vale. Y entonces, ¿por qué, o sea, cómo me encontraste, cómo decidiste ponerte en contacto conmigo, cómo fue un poco la situación? Principalmente fue por Instagram y porque a través de ver muchos vídeos pues me diste confianza realmente. No sé, vi cierto altruismo en la forma de intercambiar pues tus conocimientos y me gusta la gente con ánimo de ayudar a los demás, la verdad. ¿Qué fue lo que más conectó contigo en ese momento de decir, venga, voy a hablarle, le voy a pedir ayuda? Ostras, no sabría decirte, pero yo creo que tenemos también una vida bastante similar en cuanto al deporte. Pues eso, no negarte a que yo pueda hacer deporte, que de hecho estoy haciendo más que nunca. Que al revés, cuando salí de ahí me cuidado, si te llevas la bici, cuidado. Es como que digo, ostras, soy un abuelo desde hoy, o qué pasa, ¿sabes? Entonces, claro, de repente poder hacer unos entrenamientos para mí fuertes y tal. Yo creo que fue por ahí, por el tema del deporte. Pero sería quizá un poco, digamos, que tú te viste que la dieta no te prohibía los alimentos que a ti te gustaban y que podías seguir una vida al final prácticamente normal, lo único teniendo en cuenta que tienes diabetes y que necesitaba un poco aprender sobre ella, ¿no? Exacto, sí. ¿Y qué cosas, digamos, te llevas de la academia, te llevas del programa que has aprendido a lo largo de estos 6 meses? ¿Qué destacarías tú que han sido las cosas que más utilidad te han servido? Primero de todo, entender la enfermedad, si lo queremos llamar así. Y entonces saber qué hay que hacer y cómo hay que vivir para poder vivir muy cercano a la normalidad. Porque aprender a comer, sobre todo a que no te engañen con los alimentos, cosas que parecen que son sin azúcar lo son. Y sobre todo también a darle la prioridad a los nutrientes que se merecen, ¿no? Yo creo que es alimentarme más que nada. Entrenar esa parte, porque yo considero que ya lo hacía, aunque lo hacía diferente, pero más que nada es alimentarme bien. ¿Y cómo te ha cambiado la vida el poder alimentarte bien o de la forma en la que lo estás haciendo ahora? A ver, cambiarme la vida. No sé, eso es un poco raro, muy grande. Pero digamos que soy ciclista, tengo un rendimiento deportivo más alto que antes de ser diabético. Y así nos ponemos mirando el físico, o sea, tengo cero grasa en mi cuerpo, porque no sé qué pasa, que la grasa se consume y tengo fuerza, la verdad. A Para nivel dentro de una. estética, rendimiento, a nivel de bici, verte fuerte y tal, ¿cómo te ves ahora mismo? Ha cambiado, ha cambiado. Mi cuerpo es otro totalmente. Estoy peso menos, pero tengo los músculos más marcados y más fuerza.
¿Qué le diría a los que dicen que una persona con diabetes no puede hacer deporte o no puede comer grasa o no puede comer azúcares? ¿Qué le diría? Que totalmente falso. Simplemente hay que aprender a controlarlo, sea con el ejercicio, como sea, pero al final es controlarlo. Puede hacer totalmente lo mismo y el mismo, yo por lo menos en mi caso, al mismo nivel que los demás. En un futuro no lo sé, pero ahora mismo al mismo nivel que los demás. ¿Cómo son tus controles ahora mismo a nivel de glicosilada y todo y los análisis? ¿Cómo te ha salido últimamente? Yo creo que me ha salido bastante bien. La glicosilada salió en 6,3 y como bastante, bastante lo que me gusta. He cambiado cuatro cosas, pero como bastante bien. Por las mañanas me levanto siempre, casi siempre por debajo de 100, 105 como máximo. Y hipoglucemia son contadísimos los casos que he sentido sin llegar a tenerla, porque realmente sin llegar a ser hipoglucemia ya sientes como el hormigueo, un poco el temblor, aunque estés a 70, no estás teniendo, o sea, no estás siendo peligroso, pero te da tiempo a reaccionar comiendo algo. No hace falta comer un azucarillo, me puedo comer una fruta o algo de eso y ya me siento bien. Entonces, pues, se puede llevar mejor. No vamos a ir por ahí con latas de Coca-Cola. Vale, te ves Es que manteniendo. Sí, dime, dime. lo controlas de una forma más sana, creo yo. Sí. ¿Te ves manteniendo esto toda la vida, lo que has aprendido en este tiempo? Por supuesto, totalmente. Sí. ¿A qué le, o sea, tú crees entonces que la inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, energía que has hecho, digamos que te ha rentado 100%, ¿no? Totalmente, vamos. Y al final que he creado un hábito a la forma de comer, porque ya ni me cuesta pues no comer pan, dulces tampoco comía muchos, pero bueno, la forma de cocinar diferente, pues la patata hervida, pues bueno, pues la dejas enfriar, son cosas que te acostumbras a hacerlas, las haces el día de antes, son cositas pequeñas que al final cambian todo, y no solo para mí, para mi familia también, porque se sienten mejor ellos. Al Claro, lo que final. comentaste también, que todo esto es aplicable a tu familia, que todos pueden crecer en un entorno más sano, ¿no? Me dijiste, la dieta low carb es buena, que lo haga mi hijo, lo haga mi mujer, ¿no? Al final estamos todos, porque claro, al final vamos todos a una. Es muy difícil hacer comidas para todos. Y al final, pues, como más legumbres que antes, pues bueno, he cambiado cosas, más pescado. Y al final, pues, para mis hijos, perfecto, chapó. Muy bien. ¿Qué le dirías entonces a una persona con diabetes tipo 1 en tu caso, o tipo LADA, que es tu caso en concreto? ¿Qué le dirías a una persona que se pueda estar planteando entrar en la academia, pero que está ahí pensándoselo? ¿Qué le diría? Yo le diría que cierre los ojos y que se lance. Que se lance totalmente. Sea por el tiempo que sea, pero por lo menos adquirir unos conocimientos básicos y a partir de ahí ya cada uno que llegue donde quiera, pero por lo menos saber qué tenemos entre manos. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Martín, por tu testimonio. Ha sido súper generoso, la verdad. Espero que ayude a muchas personas tanto como te ha ayudado a ti. Y estamos en contacto. Un abrazo. Vale. Hasta Vale. luego, Víctor.